Vamos a hacer un queque de chocolate fácil. Fácil y rico. Vieron que está rica esta receta. Es nueva. Y todo es porque a Tips entró este nuevo chocolate. Este chocolate que se llama ahora Cordillera es de la Compañía Nacional de Chocolates. Y vean todo lo que hay. Hay chocolate blanco, hay de leche y hay chocolate que tiene 54% de cacao. O 70%, que es así como muy puro. Y lo que me encanta, pero me encanta, son los pecaditos de chocolate. Se llama arroz inflado recubierto con chocolate. Y hay blanco y el oscurito, como para decorar, como para ponerle a un postre. Hoy los voy a usar. Y bueno, voy a comenzar haciendo un poquito de ganache. Esto es crema dulce, tengo aquí como un tercio de taza y la voy a hervir. Voy a hervirla al microondas. Ok, bueno, ya le puse 2 minutos, pero no son 2 minutos. Porque ya yo tengo dos quequitos y quiero enseñarles un poquito cómo se hacen, porque para hacerlos y para rellenarlos y para todo, yo necesitaba que los queques estén fríos completamente. Pero ahorita les enseño todo, desde cómo forrar el molde, todo, todo, todo. Nada más necesito hacer el ganache con el que voy a lustrar. Ya mi crema dulce hirvió, vean. Y ahora le voy a poner chocolate, le voy a poner como 200 gramos, porque estos queques son pequeñitos, de el chocolate 54% Cordillera. Trato de que se hunda en la crema el chocolate, porque con el calor del chocolate yo voy a derretir este chocolate. No necesito nada más. Lo dejo ahí un ratitito. Yo en la mañana hice un poquito para poder rellenar los queques. Vean qué rico. Vean qué delicia de chocolate. Ay, no se imaginan, no se imaginan la delicia. Entonces, es chocolate, chocolate, chocolate. Este es el poquitito que hice para el relleno. Y ustedes le dan la textura que quieran. O sea, vean, ¿qué es un ganache? Vamos a hablar de un ganache. Un ganache es chocolate con cualquier líquido. Nosotros podríamos haber usado en vez de crema, jugo de naranja, jugo de limón, algún jugo de esos que venden en las pulperías. O en los supermercados, o sea, cualquier líquido se calienta, se mezcla con el chocolate y de acuerdo a la cantidad de crema o de líquido que se le ponga, así va a quedar de suave o no. Yo lo quiero bastante suave porque lo voy como a chorrear. Ustedes saben que yo soy cocinera, pero de decoradora pésima. Por eso me encantan, digamos, los pecaditos de chocolate, como yo los llamo, al arroz recubierto con chocolate. ¿Por qué? Porque yo puedo perfectamente decorar con ellos, van a ver cómo, de una manera súper fácil. Ay, Mayra, dele el celular a Denise y me trae una espatulita, acaso que la saqué. Vean qué cosa más divina, ya yo tengo un lustre delicioso. Ahora, vamos a poner el otro quesito encima. Le había puesto un pedacito de papel parchment para que no se me pegara al plato. Y sencillamente lo que vengo a hacer, porque ven, está tibio, pero nada más es venir y lustrar. No me van a decir que es lo más fácil del mundo. Y el queque, fácil también y rico. A la espatulita, acá. Okay. Voy a irla tirando hacia afuera. Si ustedes quieren tablas para queque, en tips. Si ustedes quieren espátulas, en tips. Si usted, o sea, de verdad que estamos
llenos de mercadería. Por cierto, nos acaban de entrar los moldes de silicón y entró una mercadería nueva que, bueno, hoy me la traen. Seguro el sábado en el Facebook Live les enseño las cosas que entraron porque de verdad que están lindísimas. Ya voy a limpiar eso. Todo se limpia. Todo se limpia. Esa es la maravilla. Pero vean qué fácil. Hice un cuequito pequeñito porque como voy a hacer dos, entonces no vamos a engordarnos tanto. Acuérdense que la página de tips también está lista para que ustedes pidan a través de ella los que no pueden ir a las tiendas. Las tiendas que están abiertas son en San José, en San Pedro, en Liberia y la de Pavas, que es la más grande. Y los horarios ahora, por dicha, son ya de 9 a 6, de lunes a sábado. Entonces, estamos como completos. Vean qué fácil lustre el queque. No será muy lindo el lustre, pero está perfecto ya. Y vamos a limpiar esa parte de ahí. Y voy a gastar este poquito. Porque esto es casero. Yo puedo vender un queque casero. Todos los cursos de decoración, pero Dios no me dio manitas ni paciencia para hacer eso. Muchas veces Mayra, que ya todos la conocen, yo le digo: Mayra, decora este quequito para que sea más lindo, por favor. Porque sí, no soy buena decoradora. Vamos a traer un papelito toalla para limpiar esta parte. Es que es una maravilla lo fácil que fue. Y ahora vamos a usar los pecaditos para decorar. Y eso, aquí hace mucho calor donde estoy. Mucho calor. Y sin embargo, vieran que súper bien se mantienen. Puedo ponerle solo arriba, puedo ponerle abajo. Y por supuesto que, como les digo, todo esto que yo uso, usted lo puede conseguir en Tips. Tips es el mundo de la cocina. Me encantan las cosas buenas, las cosas nuevas. Llegó mucha mercadería, ¿cómo qué les voy a decir? Llegó mucha mercadería de, por ejemplo, carritos de servicio. Que ustedes muchas veces tienen un bufetito o algo, entonces para estar recogiendo los platos, para llevarlos, llegaron bellezas. Llegó, ay, miren qué lindo, una cosa de partir sandía, esas se las voy a hacer un día de estos. Dije, ay, es que llegaron tantas cosas divinas, lo voy a dejar así, porque no soy decoradora, pero vieran la delicia. Infladitos, deliciosos son. Ok, y ahora sí, voy a, después le pongo más, voy a enseñarles cómo hago yo. Primero, uso este spray de Wilton que ya he usado siempre y engraso el molde. Lo que me sirve cuando yo uso el spray es básicamente que si es un molde chimenea que tiene formas. A veces con la brocha es muy difícil, en cambio con esto es súper fácil. Lo forro con papel parchment. Aquí tengo el otro pedacillo sucio que usé. Aquí está. No importa que esté sucio porque igual se va a pegar. Lo que yo hago es que lo recorto. Hago lo mismo con el otro molde. Y vamos a ponerlo ahí. Nada pasa. La otra cosa importante, enciendo mi horno 350 grados. Ya estoy lista. Después me aseguro del mise en place. Tengo la harina, que aquí en este caso es una taza y tres cuartos. Tengo media taza de cocoa pura con pizca de sal. También la mezclo.
Tengo una cucharadita y media de bicarbonato y una cucharadita y media de polvo de hornear. Y estoy usando el de doble acción. ¿Qué es eso de doble acción? Me han preguntado mucho. La doble acción lo que hace es, antes el polvo de hornear, cuando no venía de doble acción, lo que teníamos era que al contacto con el líquido, el queque ya empezaba a cocinarse, por decir, a cambiar, porque la activación del polvo de hornear, que es una levadura química, empezaba al contacto con el líquido. Pero ahora la otra acción es cuando entra al horno. Entonces, ven, hay dos acciones. Entonces, ¿qué nos permite eso? Por ejemplo, ayer me decía una gente que se le había dañado el horno grande y solo tenía un horno pequeñito. Pero el queque era de dos capas, que si podía batirlo todo, hornear una parte y después hornear la otra. Y le dije, si usted tiene un polvo de hornear de doble acción, puede hacerlo perfectamente. Porque la segunda acción, que es la más importante, la del horno, ¿sí?, se la da en el momento de hornear. Hasta ahí estamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos con tres huevos. Tres huevitos. Vamos a empezar a batirlos con taza y 3/4 de azúcar. Y vamos a blanquear. Van a ver qué rico blanquea. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesito? Voy a ir quitando cosas. Exactamente. Gracias. Ahorita partimos ese queque para que lo vean. Qué rico, qué húmedo. Vamos a blanquear bien. Y vean qué otra cosa tengo acá. Bueno, vamos a cernir los ingredientes secos. Los vamos a poner acá. Yo había dejado esta cuchara. Ajá. ¿Se acuerdan lo que es, verdad? Se los vuelvo a repetir. Taza y 3/4 de harina. Con media taza de cocoa pura, con una y media cucharadita de polvo de hornear y una y media cucharadita de bicarbonato de sodio y una pizca de sal. Eso es lo que tengo acá. Aquí vean qué rico que blanqueó. ¿Y a qué velocidad lo paso? Aquí no hay problema. Estamos ahora como en 8. Voy a vaciar media taza de aceite. Ya con esto, con que yo le ponga aceite a mi queque, ya sabemos que va a ser un queque muy suave. Ahí estoy en media, más o menos. Es como hacer una mayonesa esto para que no se me baje. Una mayonesita dulce tengo aquí. No quiero que se me baje el batido porque eso es lo que le va a dar esponjosidad a mi queso. Y lo dejo ahí batiendo. ¿Cuál sería la cocoa pura? ¿Cuál sería? La cocoa pura. La que no tiene dulce. Usted la puede comprar en tips también, pero sencillamente, o en el supermercado, pero no tiene azúcar, ¿ok? Y además es pura. ¿Cuál es el polvo de hornear doble acción? ¿Cuál marca? Dice, el Flavor Girl es de doble acción. Ahora dice, muchos, hay varios ahora y le tiene que decir de doble acción. Ok, ¿qué más tengo aquí? Tengo una taza de leche agria y usen la agria porque el chocolate con la leche agria son, o sea, compañeros. 1/4 de taza de natilla, crema ácida para si me están viendo en México o en algún otro país. La natilla acá es crema ácida. Vamos a mezclar esto. ¿Vean qué rico? No se bajó. Y voy, ahora sí, bajo y empiezo a alternar. Aquí bato poquito, ya yo no necesito batir demasiado, ¿ok? Vamos a poner harina ya mezclada, todo esto.
Pero verán qué recetilla más rica, me gustó, porque no es muy dulce, pero está bien rica. Vamos a batir en velocidad media, porque acuérdense, acá ya empiezo a usar el polvo de hornear con el líquido, entonces no quiero crear ni desarrollar gluten. Entonces nada más a revolver. Aquí sí, velocidad, estoy en dos. ¿Con sal o sin sal la natilla? No importa. La pizca de sal que yo le estoy poniendo al queque y para un cuarto de taza no le va a afectar si es con sal. Yo seguramente la que tengo es con sal porque es la que compro. Aquí para las tortillas, ay, ay, ay. Aquí para las tortillas de la mañana. Hicieron rosquillas, vieran qué comida de rosquillas nos dimos aquí. ¡Qué barbaridad! Ven, a mí me gusta cenar por esto, porque siempre, siempre, siempre queda esto. Y esto nos puede afectar mucho un queque. Mejor lo dejo así. Ok, y vamos con el resto de la leche agria. Y aparte, van a ver qué mezcla más líquida. Y la verdad es que me duraron 35 minutos más o menos. Aparte, tengo un tercio de taza de agua hirviendo con 2 cucharadas así copetonas de café instantáneo. O si no tienen café instantáneo, un café muy fuerte. Se lo vamos a poner al final. Si quieren, le ponen vainilla. Yo cuando uso café no le pongo vainilla. Una revolcadita más, como para garantizarme que esté bien mezclado todo. Ok. Ven que ahí había harina sin revolver. Eso sí, no puede pasar. Tiene que estar bien, bien mezclado. La otra cosa es, vieron que usé el globo hoy. Hoy usé el globo. Generalmente uso la paleta de pescado. Ok, ahí tengo harina. ¿Algo más que vean por ahí, de ese lado? Mis dos grabadoras, que yo tengo que darle las gracias, porque vean, siempre están con la sonrisa y ayudándome. Mi nuerita Denise, la mamá de mis chicas, y Mayra. Ya esto está. Así de líquido es este quequito. Cosas que he aprendido. Si yo precalenté el horno y todavía el horno no está precalentado y voy a hacer un queque, vieran que no importa meterlo de una vez al horno. Vieran que más bien van a crecer los queques con más tranquilidad. Eso es como cuando hacemos. Vamos a revisar esta parte final, porque acuérdense que es bien importante. Les decía que yo puedo poner los quequitos de una vez. Este molde debe medir como 22 centímetros. Y por supuesto que los puede conseguir en tips, ¿verdad? Este queque no crece tanto, porque como tiene tanto líquido, van a ver que no crece tanto, pero súper húmedo. Ya les voy a cortar una tajada. Vámonos para el horno. Casi todos los hornos ahora, si ustedes han comprado en los últimos 10 años, tiene una tecla que se llama Kitchen Timer. O un termómetro o un timer que ustedes tengan o en el teléfono. Yo le voy a poner 35 minutos. A los 35 minutos me fijo a ver cómo está. Voy a partir esto para que ustedes vean el quequito que acaban de aprender a hacer. Cajé. Ay, mi perrita. Ella, donde estoy yo, ahí está. Pero es una peguita. Que si sirve para hacer cupcakes, esa mezcla. Sí. Pero les va a quedar suave, no van a ser unos cupcakes que se eleven,
Ustedes vieron que ese queque más bien, y se está torciendo, ¿verdad? Porque todo está muy fresco. Más bien es una mezcla muy suavecita, pero claro que le sirve para hacer. Pero quiero que vean la delicia de humedad que tiene esta receta para que se vayan a hacerla. ¡Uah! ¿Ah? Negro, de un color rico, con los pecaditos, porque tiene textura, tiene su relleno, chocolate sobre chocolate. Y hoy, dándole la bienvenida de nuevo a Tips, a nuestro chocolate cordillera, que está el chocolate, la Compañía Nacional de Chocolates desde 1920, ¿ah? Pero ahora sacó este tipo de chocolate y la delicia es que no hay que picarlo. Vean qué delicia. Y después, cuando ustedes están un poco tristes, hacen esto. 54% de un buen chocolate. Fue un gusto estar en la casa de todos ustedes. Nos vemos, si Dios lo permite, el sábado, enseñándoles las nuevas cosas. Y les digo que vayan, les prometo que hacer este queque tan fácil es maravilloso y es demasiado, pero demasiado, demasiado rico. Cuídense mucho. Bendiciones.